Cuando el Alzheimer se topa en el camino, la vida da un giro de 180 grados y así lo vivió Matilde Mendieta cuando el diagnóstico le llegó a su madre. 8 años conviviendo con una enfermedad que le ha permitido dar un giro a su pensamiento y así lanzó su libro 9 regalos del Alzheimer. 9 regalos son 9 superpoderes, ¿no?, que a mí personalmente pues me ha regalado el Alzheimer, ¿no?, y que quiero compartir con, bueno, pues con el resto de cuidadores, porque pienso que pues que hay una necesidad, ¿no?, de encarar con entereza una de las enfermedades pues más terribles del planeta. Y bueno, mi madre fue diagnosticada de Alzheimer hace pues 7 años, igual más de 7, 8 años, y bueno, pues mi vida cambió para siempre, quiero decir. Yo pasé por todos los estados anímicos, ¿no?, posibles, desde la negación, ¿no?, la ira, la rabia, la angustia, la soledad, todo. En comprensión, hasta que, bueno, pues por fin fue la propia vida. Yo siempre digo, fue la propia vida la que me hizo ver que normalmente pues las personas sufrimos porque no aceptamos muchas de las cosas que nos pasan y porque rechazamos un poco esos sentimientos que nos producen ese tipo de situaciones. Una situación en la que resulta necesario darle la vuelta al vaso para verlo medio lleno. Yo siempre digo, ¿no?, que a mí el Alzheimer me ha robado lo más preciado de mi vida, que es mi madre. Pero bueno, pues en contraposición me ha llevado a un estado de tranquilidad y un estado de seguridad en mí misma y una madurez que desde luego no hubiera conseguido ni de casualidad de otra manera. Y bueno, me ha robado muchas cosas esta enfermedad, pero también me ha aportado más cosas quizás, ¿no? A mí me ha cambiado la escala de valores, pero yo siempre digo que me ha cambiado para bien. He tenido que renunciar, bueno, pues a un trabajo en el extranjero, a muchas cosas. Y siendo hija única, pues al final mi papel está donde tiene que estar. Y es así como lo siento, sobre todo. A mí me ha hecho ver el valor de la, pues de la, por ejemplo, de la paciencia misma, que parece una tontería, ¿no? Un cuidado sin paciencia, pues es que no va a ningún sitio. Pues de la empatía, ¿no? El cómo podernos poner, ¿no? El comprenderles a ellos desde su escala de valores, ¿no? No solo de la nuestra. El valor que tiene la gratitud, ¿no? Que siempre nos hace ver un poco, bueno, pues el vaso medio lleno, ¿no? Siempre lo que tenemos, lo que pues no sé, a ver la vida de diferente manera. No solo con la, o sea, es que no solo dentro de la enfermedad, sino luego en mi vida laboral y en mi vida social y cultural. Y es un cambio, es un cambio de actitud terrible. O sea, yo al final he decidido decir sí, sí a la vida, sí al Alzheimer, sí a absolutamente a todo. El lector ideal de 9 regalos del Alzheimer es el cuidador, pero sus reflexiones pueden ser útiles para cualquier persona. Esto va enfocado al cuidador de Alzheimer porque es una vivencia personal y yo la he escrito desde este punto de vista, pero esto va dirigido a cualquier persona porque esto es un cambio de actitud ante un problema, cualquier problema, ya sea una enfermedad, ya sea cualquier cosa. Entonces, dirigido va a un libro de mesilla, que digo yo. Mi objetivo final es que todo el mundo que haya estado o esté en contacto, ¿no?, con un familiar con Alzheimer, esté al cuidado de un familiar con esta enfermedad, pues sea capaz, o sea, acabar la última palabra y sea capaz de agradecer una sola cosa a esta enfermedad, aunque sea una. Pero ese es mi objetivo. Un objetivo que no parece fácil de cumplir, pero que resulta necesario para poder aunar una vida feliz y una vida con Alzheimer.